yaşımda, kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl oldum ben? En yakınımdan böyle nasıl koptum ben? Biri varmış, biri yokmuş diyemem. Her masanın sonu varmış, bilemem. Ben yuvama dönebilsem yeniden, belki güneş doğacaktır yeniden. Destino de Melenk. Mi abuelo nos quiere, mamá. Sí, los quiere mucho, hijo. Los ama con todo el corazón. Su sonido era tan fuerte que en los otros pueblos también podían escucharlo. Les avisaba cuando era de día y también cuando se había hecho de noche a través de su canto. Antes hacía de todos los tipos. Hacía automóviles con rollos, marionetas, hacía muñecas y también figuras, hasta trompos. ¿Qué es un trompo? ¿Un trompo? Deberías saber lo que es, no puede ser que no sepas. Es algo que gira como una pelota. Tiene una cuerda y entonces tú tienes que jalar la cuerda. La lanzas al piso y da muchas vueltas. Thank you.
Quiero pedirles que cuiden a mis hijos. Iré a Alemania a recuperar a mi pequeño. ¿Podrías darme dinero para el boleto? ¿Y qué harás cuando estés allá? Encontraré a mi hijo. ¿Cómo lo harás? Eso no importa, papá. Buscaré la forma. ¿Y cuando llegues allá, tú crees que ese hombre te lo va a entregar? Si se lo llevó secuestrado, es seguro que no te lo dará. ¿Por qué motivo crees que vino para buscar a sus hijos por tantos días? No seas ingenua. No puedo dejar a mi hijo allá. Alpay no sabe cuidarlo. Con él estaré en peligro. Mírame. No estás razonando esto. La corte tomó una decisión y le dio la custodia a él, aunque no te guste. Si vas a Alemania, solo le permitirás que te humille. Eso no me importa, papá. No me importa lo que pase. Pero no puedo vivir lejos de Seyyid Ali. Ah. Es difícil, ¿verdad? Estar lejos de tus hijos duele y bastante. Es insoportable. Por eso piensa, para así evitar lastimar a los que te rodean. Antes de actuar, piensa el dolor que podrías ocasionar. Tía, por favor, ayúdame. Necesito ir a Alemania a recuperar a mi niño. ¿Que no escuchaste a tu padre? ¿No entendiste lo que te dijo? Mi papá me castiga porque está enojado conmigo. Pero no es momento. Necesito a mi niño. ¿Él te castiga o la vida te está dando una gran lección? Tu papá nunca dijo que no te iba a ayudar. No te calló ni lo hará. No quería que lo dejaras en paz. Solo te dijo que te vas a hacer daño. Hija, entiéndelo. Tienes que ser inteligente, Melek. Ese hombre tiene los documentos en sus manos. No te van a dar a tu hijo a pesar de que vayas a Alemania. ¿Qué tal si te meten a prisión en Alemania? ¿Cómo vamos a ayudarte desde aquí? Por favor, no seas necia y no nos lastimes otra vez. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo me quedaré aquí esperando? Mi hijo está allá. ¿Por qué me quedo aquí, tía? No lo solucionarás yendo impulsivamente. Detente a pensar un momento. Razona. Escucha lo que tu padre y yo decimos. Entiende que todos queremos ayudar. No eres la única que sufre. Nadie se está interponiendo. Vamos a apoyarte en esto. Ya no estás sola. Hablé con un amigo abogado. Iba a llamarte para hablar sobre el caso de Melek. Ya me llamó, amigo. Gracias. Si podemos, vamos a resolverlo. Isan, me gustaría resolverlo rápido. El hombre se llevó al hijo de Melek a Alemania. ¿Qué dices? Pues sí, lo secuestró. Él piensa que tiene el derecho. Aunque tenga la custodia, no puede sacar al niño a un país extranjero sin el permiso firmado de la madre. Entonces, ¿por qué lo hizo, Isan? Porque nadie lo pudo detener en el aeropuerto. Además, se divorció sin que Melek lo supiera. ¿Qué dices? Sí, él es un farsante peligroso. Seguramente pudo encontrar la forma. Su caso era complicado. Vamos a tener que investigarlo, es inaceptable. ¿Secuestrar a un niño en plena luz del día? ¿Cómo es eso posible? Está bien, voy a escribir una demanda. Isa, no tenemos tiempo para eso. Hay que actuar rápido. ¿Y qué más podemos hacer al respecto, Jalil? Lo que sea necesario, vamos a hacer. Te dije que tienes que comer. Te vas a enfermar. No seas necio, por favor. No me importa, papá. No quiero comer, así que no comeré.
Funda. ¿Por qué tienes el teléfono apagado? Papá, ¿llamaste a mi mamá? Ajá, llamé a tu mamá. ¿Ella vendrá pronto a recogerme? Cuando podamos pasar las fronteras de aquí. En ese momento todos nos buscarán. Buenos días. Adelante, señor. Sí, mi amor, estamos en el aeropuerto. Subiremos al avión. No, Albay, no te subas. No vengas, por favor. ¿De qué hablas, eh? Albay, la policía me está siguiendo. El club de Kerem te denunció acusándote de fraude. Aquí todos te buscan. ¿Qué? ¿La policía? ¿Estás hablando en serio? ¡Ay, Albay! Intento decirte que te buscan. Te están buscando por todos lados, ¿captas? Mira, si vienes sin Kerem, te van a meter a la prisión por fraude. Ve a la habitación. Tengo una chaqueta en el guardarropa. Búscala. Es color café. ¿Entendiste? Ahí hay 20.000 euros que me quedaron del pago por Kerem. Por favor, toma ese dinero y ven a Turquía de inmediato. Toma todo el dinero y sube al próximo avión hacia donde estoy. ¿Lo escondiste para que yo no supiera, Albay? ¡No hagas preguntas y haz lo que te digo! ¡No pierdas tiempo! ¡Toma el dinero y ven aquí! Funda, ahora no es momento de dudar, así que toma el dinero y ven ya, ¿comprendes? Está bien, Albay. Voy a comenzar a hacer mis maletas y voy contigo de inmediato. Muy bien, voy a encontrar un hotel que esté oculto y te envío la ubicación. Espera recibir mi mensaje, ¿sí? Está bien, no te preocupes, nos vemos. Funda, espero que no arruines mis planes. Papá, ¿ya no vamos a ir a Alemania? Ah, ya haces demasiadas preguntas, lo sabía. Siempre estás hablando. Espero que estés en el avión, Funda. Si no, yo iré por ti. Créeme que voy a ir hasta donde estés. Mi amor, tu teléfono está apagado porque seguro estás en el avión. Llámame cuando llegues. Te amo, cielo. Hijo, te dije que ya comas. Parrilla de kebab Seyitalí. ¿Fuiste con el mismo carnicero de la última vez, mitad? ¿No te dije que no fueras allá por la carne? Le dije a papá que no me gustaba su carne. El hombre nos da los peores cortes, ¿no ves? No sabes cómo se ve una carne de calidad. ¿De verdad eso crees? Es mi culpa, me vas a enseñar a hacer mi trabajo. Comencemos, dime, ¿qué es? ¿Qué es? Dime, ¿cómo puedes servirlo a los clientes? Te dieron lechuga marchita. ¿Sabes qué? Preocúpate por hacer un mejor trabajo. Si no te gusta, hazlo tú, Mahmoud. Mira, mitad, será mejor que no me alteres. Mi papá está aquí, que si no... Mahmoud. Papá, te voy a enseñar la carne. Por favor, mira, dime a ver cómo está. Mira esto, papá, ¿cómo es posible? Mira qué fea está, papá. Mahmoud, siéntate. ¿Qué pasa, papá? Llévense la carne. ¿Qué sucede? Hijo, no... Dejé que Melek se fuera. Lo impedí. Sé que no hubiera podido hacer nada allá. Quiero que vayas tú, que encuentres a ese hombre, que hables con él y lo convenzas.
y traigas a mi nieto. ¿Cómo voy a ir a Alemania? Nunca he ido y no hablo alemán. No puedo hacerlo. Ah, ¿este es tu mejor pretexto, eh? No digo eso, pero... Kadrille no ha estado nada bien. Tengo que ir a cuidarla a ella y a nuestro hijo. No puedo ir a buscar al hijo de Melek. No puedo viajar a Alemania. Tú mismo lo viste, papá. Se la llevaron al hospital y yo estaba arreglando los problemas de Melek. ¿Qué tal si algo le pasa mientras esté en Alemania? No lo soportaría. Por favor, comprende. Está bien, Mahmoud. Entendí. Ya vete a trabajar. Tengo pendientes que arreglar. A veces la vida pone a prueba toda mi paciencia. Eso necesito. Más paciencia. ¿Alguno de ustedes podría darme mi teléfono? El teléfono. Sí, dime, Mahmoud, ¿qué pasa? Hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿Te sientes mejor? Bien, pero no me he recuperado. ¿Qué, no escuchaste lo que dijo el doctor? Me siento mal por tener que estar sentada. Oh. Es temporal, Kadrille, sé paciente. Mientras tú y el bebé estén bien, vamos a estar bien todos. Por supuesto, para ti es fácil decirlo, ¿verdad? Yo te amo, mujer, pero tú crees que no me importas. Si necesitas algo, te lo llevaré sin importar la hora que sea. Deja de pensar que no te amo, escúchame. Aunque ellos no puedan llevarte algo, solo llámame y yo saldré del trabajo para conseguirlo. Parece que todos en la mansión están muy ocupados, Mahmoud. Beihan trabaja todo el día. Hasta los niños están ocupados, nadie me atiende. Sabes que te amo, Kadrille. Solo cuídate, descansa. ¡Ay, está bien, Mahmoud! Deja de mandarme como si fuera una niña. ¡Está bien, ya basta! Ya hablamos luego. Oh, me siento tan sofocada. Estoy en un espacio pequeño con mucha gente. Me quedaré sin oxígeno. Al menos abran una ventana, niños. Les estoy hablando. Alguien abra una ventana. ¡Ay, despacio! ¡Ay! Niño inconsciente, intentas romperla. Tienes que abrirla con cuidado. Hijos, voy con el abogado a denunciar lo que el Alpay hizo. A ver qué podemos hacer. Quiero que su hermano no vuelva pronto. Madre, llévalos de aquí. No puedo, hija. Ustedes quédense esperando en su habitación. ¿Ahora ya la considera su habitación? ¡Qué pronto, Melek! Esa fue mi habitación desde que nací, Kadrille. Y los niños deben estarte molestando. Te dejamos tranquila. ¿Cómo se encuentra? Bien, hijo. Señor Seyyed Ali estaba preocupado. Supe lo que pasó. Avíseme si puedo ayudarlo. Qué considerado. Ahora estamos bien. Gracias. ¿Algo te sucede, Jalil? No olvidaremos lo que nos hicieron. No olvidaremos lo que te hicieron. Melek algún día va a pagar. Pero tú vienes a ofrecer ayudarla. Así que dime una cosa y sé sincero, por favor. ¿No deberías confrontarla porque ella te hizo mal? ¿Por qué lo hizo? ¿No quieres saber cómo es posible que se atreva a venir 20 años después? ¿Sabes de qué lado estás? Yo no elijo lados, Mitad. Tengo principios. Soy una persona honesta y soy alguien humano. Deberías dejar de ser tan rencoroso porque solo te harás daño a ti mismo. No sirve de nada actuar de esa forma. Vaya. Aun cuando digo quién tiene razón, soy culpable.
Gracias, amigo, pero no me enseñarás a cómo ser hombre. Mis deberes y principios están muy claros. ¡Mitad! ¿Qué pasó? Nada, señor Sayyid Ali. Con permiso. ¿Qué pasó, Mitad? Ya no sé qué es lo que pretenden hacer, papá. Está preocupado por Melek porque su hijo desapareció. El señor Kumali sacó a Melek del hospital porque quiere que se vaya. Por lo que veo, ni su papá está de su lado. ¿Fue él el culpable? Sí, fue él. Dijo que se atrevió a hacer lo que tú no. No pude volver a hablar con él. Pero él no sabe que con eso solo acercó a Melek y a su hijo. Piénsalo. Si Kumali estaba tan enojado de que trabajara en el hospital, ¿qué hará cuando descubra que ahora trabaja en el taller? Kumali, mis problemas son muchos. No te quiero en la lista. Piensa bien en lo que haces. ¿Con qué derecho arruina su empleo? No me preocupa que le den otro empleo. No debió haber regresado aquí. Puede hacer lo que quiera, donde sea. Eso no me preocupa, mientras no la vea. Pero que se vaya del pueblo. Escúchame, Kumali. Abrirás la herida. Y ahora nadie podrá olvidar esto. Sí. Volvió. Y ya deja el pasado. Es momento de que todos lo superen. ¡A trabajar! Espera que acate sus órdenes. Que lo supere porque él me lo pide. Tiene que haber una forma. Tiene que haber una alternativa. Por favor, haz algo, Isan. Melek, estoy haciendo todo lo que puedo. Hablé con un abogado de la barra. Vamos a trabajar juntos. Lo primero que necesitamos es comprobar que el divorcio y la custodia son falsos. Eso tomará un tiempo. Él no sabe cuidar a mi hijo. Mi niño es muy pequeño. Me va a extrañar y estará muy triste. Sabes que te entiendo, Melek, pero este es el procedimiento. Debes ser muy fuerte y paciente. Osman, ve a comprar el té. Papá. ¿En qué momento te convertiste en esto? ¿Cómo pudiste? ¿Por qué hiciste que la despidieran del hospital? ¿Qué? ¿Tú también vas a juzgarme? Quitarle el empleo es inaceptable. Melek nació, vivió y creció en mis manos. ¿Qué no piensas? ¿Crees que es honorable que sea enfermera? Al menos debió pensar en su padre. Actúa como si fuera una mujer libertina y eso no es bueno. Y no lo hice por mí, sino por Sayyid Ali, hijo. Papá, ¿qué hay de malo en que ella trabaje? ¿Sientes que debes defender el honor de su padre? Déjala vivir su vida, papá. No te metas. Tu rabia saca lo peor de ti y no ayudas, solo perjudicas. Pero el daño ya está hecho. Todo está muy mal en el pueblo. ¿En dónde está mi té? Aún no está listo, señor. Ve por té de inmediato. Consíguelo en otro lugar. Todos me dicen cómo vivir. Pero ellos no saben lo que sé yo. Thank you.
¿En dónde está el chico que me dijo que hablaría con mi mamá? No has respondido el teléfono desde ayer. Entiendo si ya no quieres ser mi héroe. Bloquea. Ya no puedo, no me importa lo que pase. No haré lo que me digan. ¿Ahora qué? ¿Bloqueo mi número? No, no es cierto. No lo voy a permitir. Muy bien, Daphne. Estás acostada escuchando música todo el tiempo. ¡Qué productiva! Te admiro. ¿De qué estás hablando? Intento mantener la calma, hermano. ¿De qué estás hablando, Daphne? Ni tú te entiendes. Me vas a enloquecer con esto. ¿Por qué viste a ese perdedor? ¿Por qué saliste con él? ¿Por qué fueron a hacer un día de campo? ¿Qué pretendían hacer? Y ahora quieren que pensemos que ustedes son solo amigos. Ya no me grites, Kerem. ¿Crees que si tuviéramos algo más te lo ocultaría? Te lo diría, tú lo sabes. Él se lo había prometido a Sayid Ali. Estaba aburrido, así que lo llevamos al parque. De verdad, yo no sabía nada, Kerem. Yo no sería capaz de hacerle algo como esto. Mira, Daphne, te dije que no vieras ese mentiroso que dice ser nuestro padre. Te dije que nunca hablaras con él y que te alejaras. No me escuchaste. Te advertí que nos iba a hacer daño, pero ¿tú qué hiciste? Ignorarme, ¿no? Por eso crees que es mi culpa. De nuevo, soy yo la culpable. No lo olvides, Kerem. Papá solo te quería a ti. Por eso te insistí que te fueras con él a Alemania. Si te hubieras ido con él, esto no hubiera pasado y Sayid Ali seguiría con nosotros. Si contestara mis llamadas, ya lo hubiera resuelto, pero no responde. Su teléfono está apagado. No va a contestarnos. Tú no hagas nada, ¿de acuerdo? Quédate aquí, por favor. Te lo pido. Al menos por esta vez confía en mí. Hazlo. Yo me encargaré. Pero obedece, mi hermana. ¿Comprendes? ¿Por qué viniste otra vez, eh? Cadrille, ¿por qué te paraste otra vez? Escuché un ruido y quería ver si alguien había llegado. No te preocupes por nada. Vuelve a tu habitación. ¿Qué diablos haces aquí? ¡Mi hermano se perdió por tu culpa! Yo no le entregué el niño a tu padre, entiéndelo. ¡Ah! ¡Pero una pareja de idiotas no pudo cuidarlo! Mira, tu padre no siguió hasta el parque. Él lo ha de haber convencido, así que no hables antes de pensar, ¿sí? Ven aquí. Sé lo que estás haciendo. Desde el principio pretendiste a mi hermana. Pero tienes que alejarte de ella si no quieres que te mate. ¡Ya basta! Deja de actuar como un adolescente. Si vamos a hablar, hablemos como gente con modales. Yo no tengo nada de qué hablar contigo. Y tú no hablarás con ella, ¿entendido? Cariño,
¿Por qué te levantas en cada oportunidad que tienes? ¿No recuerdas que debes estar en reposo? Pero no me regañes, tía. Quería saber por qué había tanto ruido y ya. Tu bebé es lo más importante en la vida. No tienes que saber todo. De verdad, hija. Lo que deba suceder va a pasar. Te lo digo para que no te hagas daño. Si algo sucediera y tú o tu bebé se enferman, sería por esta actitud mala que tienes. Ni lo digas, tía. Sería terrible para tu conciencia. Acuéstate. Aquí puedes tener todo lo que necesitas. Una mujer es madre desde que se embaraza. Sí, así es como aprenderás a sacrificarte. Tengo que irme, voy a hacer algunos pendientes. Si necesitas algo, llama a un Sile. Está bien. Ahora descansa, acuéstate. Eso haré, tía, gracias por todo. Llamada de Mahmoud. ¿Otra vez tú, Mahmoud? ¿Qué pasa? Estaba preocupado, Kadriye. ¿Estás bien? Ah, sí. Ojalá que el simple hecho de preguntar ayudara a mi recuperación. No me hables así, Kadriye. ¿Por qué estás enojada? Mira, Mahmoud. Deja de llamarme y preguntarme cómo estoy a cada minuto. Ya déjame tranquila. ¿Cómo pasó esto, Murat? No entiendo. ¿Cómo un padre se lleva a su hijo solo porque tiene la custodia? No puede hacerlo. Existen procedimientos. Pero como dijiste, este hombre la engañó con el divorcio en Alemania. Tal vez usó papeles falsos para poder subirse al avión. No lo sé. La verdad dudo que lo hayan dejado abordar. Tal vez hizo que alguien actuara como la madre del niño. No lo creo. No es posible. Algo sucedió porque no hemos sabido nada. Seguramente pasó los filtros. Debe estar en el avión o... ¿Puedo pedirte un favor enorme, Murat? Dime. Si puedo, te ayudo. ¿Podrías preguntarle a la seguridad si abordaron el avión? Puedo intentar. Tal vez nos puedan ayudar. Revísalo, por favor, amigo. Sí, está bien. Voy a preguntarles. Tú sigue buscándolos. Yo te llamaré en cuanto sepa algo. Muy bien. Muchas gracias, Murat. Es un placer. ¿Qué? ¿Murat se fue tan pronto? Le traje esta orden, él la pidió. Tenía prisa, por eso se fue. Pues qué lástima. Como sea, no desperdiciaremos. Yo me comeré uno y tú te comerás los demás. ¿Y? ¿De qué hablaban que se veían tan preocupados? De nada. Hablamos sobre nuestras vidas. Ah, claro, ¿cómo te pregunto eso? Tú nunca te metes en la vida de otros, ¿no es verdad? No me des indirectas, por favor, sé franco. Solo digo que no te metas en los asuntos de otros. ¿Recuerdas que me dijiste, papá, no intervengas en otras vidas? Pues te quería recordar lo mismo. Karadağlar karşımda, kimsem yok ardımda.